Benvinguts a Reto Passion 66. Estem en Esport Passion per viure aquest concurs tan divertit. I en aquesta ocasió estem per viure una Supercopa. La Supercopa que en teoria haurien de jugar els adherits campions de Lliga contra els veteranos, també campions de Lliga del CDC. Per part dels adherits tenim a Jordi i a Javi, vamos? Vamos! I per part dels veteranos tenim a Sergio i a Cristian. Vamos a ganar, vamos a ganar! De menys por passió, primer un reto, bueno, som pràcticament companys però de categories diferents i falta una persona molt especial així en pàgina 66 que és Paco, que el tenim, que així acompanyem i veiem a Paquito que està fent una feina molt important així en Sport Passion. Paco, Paco, per favor! Bien, yeah, Paquito! Paco! Bien, yeah, Fabi! ¡Eh! ¡Tío! ¡Dónde va, Paquito! ¡Venga, dónde va! ¡Dónde va! Carnicers, sí, a tope, CDC, A veure, anem a començar primer, aquí un favor, a veure, un voluntari inicialment. Qui s'enfrenteu, eixa Supercopa, primer Jordi, i després Sergio. Vale, perfecte, doncs comencem amb les primeres preguntes de ells, vale? D'acord, ara bé, estem allí. Bueno, jo crec que esta primera secció, que són este primer bloc de preguntes, anem a parlar de CDC, anem a parlar de Carnicers, per supost, que han sigut els protagonistes de les lligues locals, tant de, com comentava Jorge, tant d'adherits, de primer aficionats, com de veteranos, ho han copat, ho han guanyat tot. Jo no sé com ho feu, tio, d'aquí no mal, tio, Sou tremendo, tremendo. Bueno, Sergio García Trenera, sí, pues no sé qué portes, uns 20 anys, no?, en el Carnicer, o més. Uns quants més. De 20, no?, ja n'hi ha molt. Uns quants més, sí. Des dels 18 anys. Des dels 18 anys que estàs aquí en el Carnicer. Estem pegant-li ja, sí. Meu, tio, la puri. Història viva, eh? Ell és història viva. Bueno, i Jordi Balló, Jordi, també, som molt grans, també. 11. 11, imagina't. I a part fas un poc d'entrenador i de jugador, no? Sí, quan hem provat l'experiència de fer d'entrenador en el equip de veteranos, l'han tornat a fer després d'uns quants anys. I la veritat és que genial, perquè m'han posat un equip que... Ha sigut fàcil portar-lo. No, ha sigut fàcil portar-lo. Després ha costat un poc d'engranar les peces, però molt bé. Així la cosa ja va. Perfecte, moltes gràcies. Bueno, doncs anem ahir a preguntes de seguida, eh? Vinga. Anem a veure. Pregunta de Carnicer, eh? O sigui que teniu que quedar bé, eh? Teniu que quedar bé, a veure, a veure. La primera pregunta té que ser obligada. Quantes lligues porteu guanyades? El primer equip, l'equip d'aficionats. Moltes lligues... De primera... Ànem, ja hem començat. Nota que no s'ho creieu. Apunteu ahí, apunteu un numeret ahí. Va, apunteu, apunteu. Sí que més aquell. Exacte, més, claro. Ara estem competint amb els seus rivals. Ara és la Supercopa, és el... De Lliga, eh? El que guanya. Sí. Jo crec que vaig a fer l'últim que no me'n recordo. Ja pissar-la, perquè veig a veure la càmera, tio. Si no, la càmera hem de fer un fum ahí que te cagas. Va, anem, uno, vale, i l'altre... Ah, Muni! Que bruto! Ensenyeu-me les càmeres. Això és un poc de cachondeo, no? Jo no tinc aquesta xifra, eh? Jo no tinc aquesta xifra, jo en tinc 10. 10, uno por aquí, el otro por aquí. No, tinc lo que... L'últim que van traure publicat és que... Jo m'ha portat bé, no? Sí, sí, exacte. No, exacte, 13 i 15. Però el que tinc publicat, puc llegir, el Pista Independent, 9 lligues, i vosaltres sou els que més lligues teniu en 10. En 10 lligues. De les últimes 5 o 6 anys... Tindrem que agarrar-se a trobar-se el llibre i... Teniu que mirar-ho bé, teniu que mirar-ho bé, però bueno, perfecte. Molt bé, anem a la següent pregunta. A veure, any de fundació dels Carnicers i qui va ser els fundadors? Dos persones fundadores, o sigui... Correm, no? Any, exacte, borreu el numeret este i apunteu. Està borrant jo ja el dit. Ah, tenim el borrador ahí, ja tallem el borrador, a més. Sí, sí, perfecte. A veure, l'any de fundació i les dues persones que van ser ahí un poc clau. Ara, la tira. Està massa fort, Joni, ha tancat la tira. És que és central. Se nota ahí. Molt bé, perfecte, ahí, ara sí, eh? Un punt pas dos, eh? A veure, senyor, ahí. A veure, no, a la càmera, pa, que mos vegin, vale? Derio, Desiderio Matalls, que... Ai, Banyó! Desiderio Banyó i Manolo Moreno Cabanes, eh? Correcte. I l'any 59. Sí que hi ha que dir que un poc igual en el 54, no? Ja havíem fet... En el 54 van a començar, diguem, les lligues d'empreses que feien entre ells. Però com a equip, diguem, ja competint, l'any 59. Correcte, en el 59 va ser quan van. Jo també tenia aquest dato apuntat, perfecte, coincidim.
Vale, pues nos falta la tercera pregunta. A ver, la lliga de un año, ¿eh? Ahora sí que es, tenéis que estar del dos, ¿eh? De la derecha y del primer equipo. Porque ahí contaban los dos, tío. ¿Quién ha quedado segón y quién ha quedado colista en cada una de las dos categorías? ¿Vale? En el colista tenía una ventaja que han sido dos equipos, empatados. Pues en el sector 1, vale. Uno de los empatados. Vale. Se ponen tan de primera. El segundo, exacto. Fueron en un puesto de veteranos y en la de postres, primera y veterano. ¿Qué ha quedado segundo y qué ha quedado el último? Ah, ¿vale? Segundo y último, exacto. Perdón. Claro. Hombre, primero ya se ha ido el carnicero. Para el primer carnicero. Ya. Tú ya se la sabías. Ya se la sabía. El segundo y el último. Y en el último, con ahorita, ya en dos equipos, en las dos categorías que han quedado empatadas. O sea que me empose uno y siete. Vale. Ahí, Jordi, si fuera per temps, ya Jordi está guay. Yo creo que sí, ¿no? Nota que el tío, como está ahí entregando el dos, molt bé, perfecto. Y el otro, Jordi, y. Vale. Uy. Ya fallado. Ha fallado, Sergio. Ahora, enseñamos. Tenemos Inter y Imperial y no es español o Juan 23. Claro. La Llana, estaba entre La Llana y. Después Llana y Santa Rosa, y ese sí que tú has puesto Santa Rosa, ese está bien. Sansoles has fallado el Imperial, ¿vale? Entonces ya no un arriba. Empate, ya, un ya empate, no, porque ahí sí que va a hacer el pleno, ahí ha conseguido el pleno, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Entonces tenemos dos puntos para el Adelí y un punto para el veterano, ¿vale? Vale. Vale, entonces ahora tenemos ahí a dos compadres que tío ya están ya pegando, ¿eh? Están en la compra, ¿eh? Están ya escapando motor, ya están sentirse futbolín, ¿eh? Lleva futbolín, no huele bien, ¿vale? Perfecto, muy bien. Vale, anemos para allá. Continuem en Reto Passion 66, estem en la prova mítica así de Reto Passion 66, que no era otra que el futbolí. Y tenemos así a los veteranos del CDC, que Cristian ya estaba tirando la bola, que no podía aguantar. Vamos a bañar, seguro, seguras. Bueno, pero así diuen que la juventud puede ser un grau en este tema de... Nosotros solo tenemos experiencia en eso, porque todos los días de semana en una partida de acabo seguro. Sí. Bueno, pues así lo que me ha que demostraros aún más a los futbolistas que hacen en el campo, ¿no? Bueno, Cristian, ahora sí. Bola en mig, por favor. Ahí anem. Yo no estoy capaz. Tenemos un lesionado, ¿eh? Tenemos un lesionado. Ahí no te lo pongas, pero muy bien. ¡Hola, y el primer gol! ¡Te lleva a ser el primer gol! Eso estaría, pero fe. Estábamos grandes. Un momento, ahora sí creo en la remonta. Javi, va, ganar los 10. ¿Creemos en la remonta o no? Tenemos uno lesionado, ¿eh? Ya está, no vale lesionado. No vale lesionado. Bueno, la derecha. La derecha entonces en el sí se puede, ¿eh? Ahora, ahora es el deber. Ahí va. ¡Ole! ¡A dos sentencias! Yo creo que lo juega mal, ¿eh? Queráis entrenar como ya y hacemos la subir y con la abuela, ¿eh? Bueno, veterano, el veterano no es una moña. El dando nada a chicos de esta venta de no aprovechar. La única prueba. Ante todo, deportividad. Bueno, dicemos un poco el futbolista, anem a otra vuelta a la ronda de preguntas y os tomemos a Fede Paco, que nos está esperando allí, ¿vale? Anem entre todos, ¿vale? Anem para allá, venga, va, chaval. Bueno, futbolín, uff, com juga el Sergio, eh? Així no, Sergio, Porque Yo me animaba, ¿eh? Y él hace trabajo sucio. Exacto, siempre hay que hacer el trabajo sucio. Siempre hay uno que treballa. Bueno, perfecte. Bueno, hem conegut un poquet dels detalls de lo que són els carnissers, però també este bloc de preguntes anem a veure dos cosetes de futbol local, ¿vale? També de lo que és la lliga. Anem a començar per els noms dels camps dels Serpis. Porteu tota la vida jugant els noms dels camps dels Serpis. Camp 1, camp 2, camp 3, no. Tenen un nom. Són quatre camps. En dos que n'accepteu, val. Va, vinga, sí. És fàcil. Ai, que porteu molts anys, a veure. Camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. No, jugàvem practico la por. Ara fa poquiu, voltant a la pista, han posat el nom a uno d'ells, que a més és uno... Va, no dic més. No, que sigueu... Mare, Javi. Javi està, pobret. Que diu, hòstia, ja m'ho pilla. Ostres, Javi. ¡Ostras! ¡Qué bueno, pichi! Va, pues tengo una otra opción, va, busca un atre, un tercer. Busca un atre, pichi, va. Cata no, Cata, ¿este tampoco? Este tampoco. Vale, va, Javi. Ah, nada más, sí que me lo ha dejado ahí, ¿eh?
¿Vale? Ah, venga, una opción más y si no, no pasa nada. No. O sea, vale. No, bueno, intento. ¿No? ¿No? Vale, veo. Pues, a mí no somos goles cap. Bueno, sí, pero bueno. Una última oportunidad, baja, Javi. Va, pensen. Va, va. Tú quedes en este que ya no tenías. Vale, vale, vale. Ese está bien. Ese. Ah, míralo, míralo. Ahora con David, está ahí. Claro. Oh. Y la otra no. ¿Son cuatro? No, vamos a pasar, vamos a pasar. Bueno, dice Manolo Moreno Cabanes, que va a ser uno dels fundadors de la xoa, i fa poquiu, que em va faltar, li van posar el nom. I els altres són Normando Llopis, Aurelio Colomina i, espera, que l'altre s'ha perdut, Normando Llopis, Aurelio Colomina i César Nava. Són també tres històries del futbol local i cada un d'ells per part. Bueno, doncs ja sabem, Aurelio Colomina, Normando Llopis i César Nava. On juguem? El camp 1. No, ara ja sabem que tenen l'atletismo. Exacte. Ah, bueno, pues una altra pregunta també de futbol local. Bueno, president de la Lliga d'Equipos de Futbol. President. Actual. Sí, actual. Dos presidents. Dos presidents de la Lliga. I no val Robert Anduis. Per què? No val. Que ja vos conec. Que esto de seguida van al president del Camisset. No. No. Ahora. ¡Mira, ya había borrado! ¡Ya había borrado! ¡Que está malo! No, no, va, no, va. El que hecho es de casa, tío. El cara me voy a acabar de ir, ya voy a colar, tío. Nada más, qué rápido. No tengo uno, uno y seguro. Y sí, sí, gracias. Muy bien. Bueno, precis. Precis. Algo para hablar, que son muchos jugadores también, al mismo tiempo. Decides, Modalcoy. Yo pues de que el equipo, no sé. Ah, no, bueno, esto es por H. Volver pillado. Es que no, en esta no, 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 está bien. Bueno, vas a jugarme la, no sé si... Falta uno. ¿Tú tienes uno, Javi? Sí, Javi tiene uno y ahora está apuntando en unos segundos. Vale, vale, bueno, ese le pasaré. Parece que es un mireo. No. Mírate. Ah, hostia. ¿Qué es? Perdir uno, ¿eh? Vale, Chimo Llorens, que és el de Valencia, que sí està clar. I l'altre, qui vols? Ramírez i... Sí, el de... El Cide. És Serrano. Ah, hòstia, però ja m'he pegat el pal, ja m'he pegat el pal. Paco Morán. Morán del pista i che. Chimo de Serrano. Molt bé, molt bé. Home, ja havia posat Roberto Anduy, el tio, eh? Ja, però també no sabia, això no, això no valia. Vale, perfecte. Pues un punt per la derecha, eh? Ho hem aconseguit i ahí, pinche, t'has quedat allí. Quasi, quasi. Bueno, cada hi ha opció. Ara anem 1-0, ara anem 1-0. I este ja vos el... Este és que vos el dona, este vos el dona. Este vos dona el nom i el que teniu és que adjuntar. Sempre parlem de polític, no sé per què, el polític d'Alcoyà. Una secció que hem dit que és polític d'Alcoyà, que us avorri. I com fa poc i van ser festes, doncs és unir els polítics d'Alcoyans en les festes, en la fila, en la seva fila. Entonces, jo vos dic, Jordi Martínez, apunta per ahí, Jordi, apunteu, Jordi, perfecte, que és del PSOE, Nando Pastor, que és del PP, Compromís, que és Rafa Carbonell, que no està actualment, però bueno, ara fa poc hi ho estava, i de l'Entesa, Sergi Rodríguez Castillo, vale, ja teniu els quatre, ara vos dic jo filades. Aragonero. Atención, ¿quién puede ser de Aragoneros? Vale, perfecto. Ahora vos dic Asturiano. ¿Y es de Asturianos? Muy bien. Espera, a ver. Miqueros. ¿Quién vos dic de Miqueros? ¿Qui? Miqueros. Y nos queda uno. Van complit, els quatre filades en els quatre polítics d'Alcoyans, en les seues filades. Molt bé. Per tant, 2-1. Convenim empatats,
Ahora en la última prueba se juegan todos. La última y. Solo pueden empatar ellos, ¿no? Ahora, exacto. Ahora ya solo sería ya. Hay que meter presión. Es calculador, ¿eh? Lo voy a hacer. Entonces, ya vamos, vale. Vale, perfecto. Pues ya pasamos ahí en el squat a la última prueba de habilitar. Vale. Vamos. Vale. Aplegamos la última prueba de reto pasión 66, o sigui, en escarnisset. 4 de 3 guanyen els adherits. Bueno, tribu costarà baix. Freno. Freno, millor encara. Bueno, y esta partida va al doble. Yo antes he dicho así charrando con Rati, digo, hazte que vale el doble para que pueda guanyar el veterano. Pero guanyas, guanyas. De todas maneras, ya guanyas de participar, que era el futbolista. De verdad, no, hablando en el equipo de fútbol, porque menos que guanyar el futbolista. Bueno, expliquemos un poco la prueba, así vemos un poquito, ¿no? Cada uno tiene su bolígraf y tiene su tuerquedo así, ¿no? Y es trata de hacer, interesante el bolígraf, pillar y hacer una especie de castellet. Durante, teniendo el tiempo, 45 segundos, ¿vale? Vale, al llevar es 45 segundos, el que más pinga, guanya. Ya dije, somos per parelles, si ell es de 5 y vosotros en diuen que teniu 3 y 3, pues que guanya ell, ¿vale? Un poco que, entre todos el que más pasa, porta el punt. No sumen, ¿no? No sumen, no sumen, ¿vale? Guanya uno de dos parelles, se porta el doble punt y, per tant, la victoria, ¿vale? 45 segundos, ¿d'acord? 3, un momentet, que puede... Tranquilo, tranquilo. ¿Vale? 3, 2, 1, ya va. Ahí está, ¿eh? Recordem que es una mala red, mira, Juan, volvé, perfecto, ahí está el casteller. Bueno, comentar que así fuera de cámaras, Jordi Bañó va a hacer de categoría, ¿eh? Pero ahora parece que el que va a dar es Sergio. Bueno, Cristian también está haciendo su test. Es una máquina, no puede ser que es una máquina. Portem 20 segundos, ¿eh? Portem 25 segundos ahora mateixa. A ti sí le agrada que no sea por la tira. Que guaña, que guaña. Yo creo que es veterano, ¿no? Es veterano, yo creo que en español el adheriste en bravo, ¿eh? Por centrar ahí. Bueno, 10 segundos, ¿eh? Una bufaeta. Ahora 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vale! ¡Penal, penal, penal! ¡Y control! ¡Tenemos guañador! ¡Enfoquemos así! Mirem, 1, 2, 3 y 4, ya me bañó, ya me dije, ya me dije, para la cámara, enhorabuena, que te lo pedí. Javi, volvé, volvé. Enhorabuena, ahí. Bueno, ¿qué? Bueno, pues quedemos en el consuelo, pero mañana. Es que son más ganas que usted, ¿verdad? Formación profesional, ¿sabes? Encara, quan s'acordim, acabem i toquem a la cara. Mon pare fos millor que jo. Bueno, de categoria. Bueno, dir que això ha sigut a guanyar 4-3, la prova final, entonces, des de dir, bueno, estan ben en forma, pare, no? Són més joves, n'hi ha que donar-lo l'ànimos també perquè guanyen, no? Sí, tenen el plus 6 de veterania. No, no, no. No tenen que remar aquesta, no tenen que remar. Bueno, pues acostem així per dir adéu i falta una per falta que em pregui. Mira, aquí, 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 aquí. Bueno, Paco, campeón, 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 campeón. Bueno, el despedir de la cámara, ¿no, Paco? ¿Qué? ¿Cómo eso va a pasar ahora en el Sport Passion? Sí, como siempre, Mauro, tío, muchísimas gracias, Mauro Rodríguez, de Sport Passion, que nosotros somos ahí asiduos, ¿eh? Que no nos sale venir para programar. Exacto, yo creo que estén fantásticos y, bueno, pues muchísimas gracias a Carnicer por estar así el CDC, que son un equipo fantástico. Gracias. Un grito, 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 un grito